chicos, hola chiquillos, chiquillas, chicas. Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con los breaks. Y bueno, hoy quiero decirles que no sé cómo voy a explicarles esto. Yo espero explicarme súper bien, detalladamente y un poquito más precisa en las cosas. Voy a tratar. Bueno. Hola chicos, hola chiquillos, chiquillas. Quería decirles algo antes de comenzar con el video. Y es que disculpen por, obviamente, dejarlos un poco abandonados. Es que la universidad está dando durísimo con las tareas, con los exámenes y todas esas cosas. Más que estamos en semana final de todo, de todo. Para irnos de vacaciones. Y bueno, yo estoy feliz de eso también. A pesar del sufrimiento, ¿no? Que nos provoca la universidad. Y bueno, hola chicos, la historia. Bueno chicos, mi historia comienza a los... Bueno chicos, mi historia... O a los 16, no estoy tan segura de la edad. Pero sé que fue a la edad de 15 o 16, muy chica, ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de ponerme los braces, estoy así. Ay, yo no quiero... Pero era por mi bien y por mi salud. Entonces decidí poner. El día en que me los pusieron, yo estaba súper nerviosa cuando llegué al lugar. Ya que me metieron tanto en la cabecita de que te va a doler, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y no vas a poder comer lo que tú más te quieres. Y a ti te gustan las cosas duras, no vas a poder. Y bueno, me echaron un montón de cosas que yo decía, ya, basta, basta, para. Entonces, pues, decidí ponérmelos de una manera u otra. Porque es por mi bien. En los primeros días, uno siente como si fuera que se te van a caer los dientes. Lo segundo que tú sientes es que como que no puedes hablar. Sientes como que se te enreda, se te traba la lengua. Tú tratas como que... Y estás hablando así. O sea, literal. Y lo tercero es que cuando tú te vas a dormir sientes como que... Ay, me te duele todo un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Y bueno, eso es algo doloroso. Y también fue doloroso porque si ustedes comen chuleta o comen cosas duras, no lo van a comer. Bueno, chicos, mi historia comienza... Me recuerdo como si fuera ayer que a mí me en esta esquina de aquí... Bueno chicos, se raspó, no sé si me expliqué bien, que es como los ganchitos, ¿no? Pues en las esquinas de esos ganchos me empezaron a pelar ahí y eso yo, ay, me duele mucho. Y me tuve que poner una cosita que ellos te dan para que no te duela tan, como un suero yo creo que se dice, no sé cómo se diga, no me recuerdo. Y bueno chicos, se supone que cuando tú tienes braces no te rías. Bueno chicos, mi historia comienza a los... duele con facilidad. Un día me recuerdo también que con los braces me pasó eso. Bueno chicos, mi historia comienza a los de dinero, de los años y del proceso. Que si todos los procesos fueran muy pero muy iguales, creo que estaríamos mal, porque no todo el mundo tiene el mismo bueno chicos, al mismo tiempo. Entonces, cuando para mí, bueno chicos, mi historia, cuando me lo quitaron también, porque cuando tú estás acostumbrado 4 años o 5 años con ellos, tú sientes que eso ya es parte de ti. Y cuando te los quitan, como que te sientes como que un poquito mal en ese aspecto, porque tanto tiempo que ibas a tal sitio para que te los pongan, para que modifiquen una par de cosas de las muelas, para que algún día te digan, ese día fue feliz de mi vida y triste a la vez. Bueno chicos, mi historia comienza... Ay mami, voy a extrañar. Bueno chicos, mi historia comienza a los... Pizza, comida de todo cuando uno tiene más... Ni nada que tenga que ver con cafeína, porque si no, te... Bueno, bueno.
Se fue como que la... O sea, bueno. Sigan escuchando. Tenía los braces. Me recuerdo como si fuera también ayer. Es que estaba antojadísima, antojadísima, chiquillos. No saben, chicos. No saben. Se fue como que la meme, creo que 2 semanas o... Y quería comer. Pizza. Y yo sé que esto va a sonar algo asqueroso, pero realmente no podía morder la pizza que decidí. Como que chuparla, ¿no? Para yo podérmela comer. Se fue como que la memoria. A veces cuando te tomas algo demasiado frío, tú sientes como que algo aquí, como que te da dientera además. Es algo peor doloroso que no lo sé. Se fue como que la memoria del celular, como que ha evolucionado muchísimo los tus dientes que van a decir, así llorantes, con esos dientes muy horrendos y feos. Así. Otra neta. Es que... ¿Qué me había pasado cuando era niña? Porque se supone que yo tenía... O sea, se supone que tendría, mejor dicho... Se fue como que la memoria. Iba a hacer maravillas conmigo porque obviamente como no tenía ese diente o esas dos muelas que se supone que cada uno tenga, pues tenía que sustituir otra muela que no hiciera tanto uso para yo. Se fue. Entonces. Oh my God. Se fue como que la memoria del celular y tuve que volver. Y costaba demasiado caro. Y lo que hice. Se fue como que la meme. Que me pusieron un gancho acá arriba. En la encía. Que dolía con facilidad. Tenía que darle con un cosito. Deja ver si lo consigo y se los pongo por aquí. Lo que quiero decir. De verdad. De verdad. Leyenda literal. De verdad, de verdad. Se fue como que la memoria del celular. Aunque cuando uno tiene los braces, a veces uno no quiere ni reírse porque siente como que esa foto no va a encajar para un tiempo después cuando te los quiten. Pero no importa, sonríe. Porque en verdad van a tener un lindo recuerdo que tuviste braces. Hoy. Se fue como que la memoria del celular y tuve que volver. O sea, a borrar algo. No se pierda ni uno de los videos que voy a bajar. Muchos besos, le mando. Y nos vemos.